Bienvenidos a Casa Fanticorena. Mi nombre es Elur Ulibarrena. Soy hija de José Ulibarrena, el fundador de este museo. Estamos en una casa que tiene 400 años. Se construyó en 1641 y está construida sobre 8 pilares de roble que a su vez tienen un basamento de piedra que los aísla de la humedad. Estamos en la localidad de Arteta, donde a un kilómetro más o menos de esta casa hay un manantial que surte de agua a casi todo Pamplona. Eso implica que debajo de esta casa hay muchísima agua y debajo de todo el valle hay muchísima agua. Ese recurso tan preciado es lo que hace de este valle un sitio completamente singular y es el sitio que eligió mi padre para instalar el Museo Etnográfico. La planta baja de Casa Fanticorena, como casi todas las plantas bajas de las casas de la Edad Media en adelante, eran realmente la cuadra, es decir, el sitio donde vivían los animales. Normalmente habría vacas, cerdos, gallinas, conejos, cabras, ovejas en algunos momentos y ese espacio donde realmente la familia que vive en esta casa o que ha vivido en esta casa realmente trabaja y saca los recursos y aprovecha todos los recursos de esos animales. A su vez, los animales dan calor y ese calor se aprovecha y sube hacia la planta primera, donde está la vivienda. En la primera planta encontramos al norte la cocina y al sur las habitaciones para aprovechar al máximo el calor. En la primera planta estamos en la cocina, está orientada al norte justamente porque aquí se concentraría muchísimo calor debido a que tenemos el horno que durante bastantes años fue el horno para todo el pueblo y la gente amasaba en sus casas y traía aquí a cocer sus masas, sus pollos, sus panes, sus bollos, todo lo demás. Aquí tenemos el hogar, fogón, digámoslo así. Esta es la chimenea original, es decir, que la campana antes era mucho mayor que la que hicieron más tarde
y el fuego era bajo, en el suelo. Después, en esta parte tenemos el armario, que es el armario empotrado, que realmente cumplía las funciones de fresquera, es decir, de frigorífico, le llamaríamos hoy en día. Está, digamos, excavado en la pared norte y justamente está lo más alejado posible del horno y del fogón y lo más cercano posible, digamos, al frío que da, que entra por la pared norte y que filtra ese frío para conservar los alimentos. En este lado tenemos la fregadera, que es de piedra, y bueno, pues todo el atrezo, digamos, de cocina, vasos, platos, toda la cubertería, etcétera, etcétera. Esta casa, al tener el horno para todo el pueblo, realmente tiene una curiosidad, que es que tenemos aquí empotrada en la pared un agua benditera. El agua benditera servía sobre todo para que en invierno, cuando se celebraba San Blas o la Candelaria, etcétera, pues las cosas que se hacían en el horno, en vez de ir a bendecirlas a la iglesia, venía el cura aquí y se bendecían directamente en caliente, recién sacadas del horno. Aquí tenemos en la primera planta lo que antes era una habitación, o sea, una alcoba. Realmente ahora está con todos los elementos de la parte de textil. La elaboración de la lana y del lino durante muchos años fue muy importante en todos los caseríos, puesto que cada uno se tenía que hacer sus prendas. Para invierno se utilizaba la lana y el lino se utilizaba más para ropa interior y para el verano. En la segunda planta de la casa tenemos el pajar y el granero. La mayor parte de la segunda planta es el pajar, puesto que en verano se recolectaba el cereal y la paja, que es, digamos, la parte no aprovechable o no tan aprovechable para los humanos, se aprovechaba sobre todo para los animales, también para hacer colchones, también para un montón de cosas. El caso es que la paja en la casa cumple la función de aislante. Y ese aislante es justamente lo que hace que durante el invierno, que es cuando se almacena, no se vaya el calor por el tejado. El granero, por su parte, cumple la función de despensa y es el que permite conservar los alimentos o simplemente tenerlos recogidos para consumirlos a lo largo del año.
Así, de esta manera, estuvieron viviendo durante 300 años. La misma familia, pasando la casa de padres a hijos, pues fue poco a poco evolucionando, trabajando en su agricultura, ganadería, pastoreo. Y hace aproximadamente 100 años ahora, en los años 20 del siglo XX, hubo un acontecimiento, digamos, que cambió por completo el rumbo de esta casa y que es lo que la hace bastante peculiar. Hace ahora mismo 100 años, el último heredero de la familia original que construyó esta casa era bastante aficionado al juego y entonces se la jugó y la perdió. Por lo tanto, tuvo que salir de esta casa y al final se la acabaron repartiendo entre tres familias que eran acreedores de este personaje. Estas tres familias estuvieron acoplándose a este espacio, digamos, de manera que convivieron durante casi 40 años. Al cabo de 40 años, con la guerra civil de por medio y con la posguerra, con todas las dificultades añadidas, digamos, de vivir en un espacio que en principio no estaba construido para ser tres viviendas, sino solamente una, pues se fueron poco a poco acoplando, pero al final, en los años 60, empezaron abandonando la casa, primero unos, luego otros, y al final la casa, como todas las casas abandonadas, pues empezó a derruirse. Empezó primero el tejado y luego una parte de la fachada. En los años 70 llegó José Ulibarrena, mi padre, a este pueblo de la mano de un amigo y se enamoró de esta casa. Básicamente se la enseñaron porque entonces estaba en venta y realmente era un gran problema porque estaba medio derruida. Para la mayoría de la gente era un gran problema, en cambio para José Ulibarrena fue una oportunidad, porque fue la oportunidad de, digamos, poner su huella en esta casa, añadir una huella más a todas las huellas de todas las personas que habían ido viviendo y que habían ido construyendo la historia de esta casa. José Ulibarrena nació en Peralta en 1924 y a la edad de 11 años fusilaron a su padre y este triste episodio, digamos, que lo llevó a vivir en Pamplona con su madre y con sus hermanas. Tuvieron que irse a Pamplona. Al llegar a Pamplona, a esa edad solamente tenía una opción, que era ir a trabajar. Empezó a trabajar en el taller de Menchón, en la calle Navarrería de la ciudad de Pamplona, y vieron que tenía bastante buena mano con la arcilla, con la madera, etc. Se le daban bastante bien los trabajos manuales. Entonces decidieron mandarlo a estudiar Artes y Oficios, y en Artes y Oficios pues realmente pasó lo mismo. Vieron que tenía buena mano y de ahí, bueno, pues al cabo del tiempo lo enviaron a estudiar a París. La Diputación Foral de Navarra le dio una beca para ir a estudiar Bellas Artes a París. Estudió Bellas Artes en París con Marcel Gimond y en este periodo la verdad es que se abrió la mente completamente. De un niño de pueblo de la Ribera de Navarra pasó a ser, digamos, un artista de los que vive en París y se codea en París con pues otros artistas que habían ido a parar allí, de aquí y de allá. Y entonces, después de esos 5 años, realmente no tuvo la opción de volver a Navarra, puesto que estábamos en la posguerra y la situación para vivir del arte era bastante más complicada que hoy en día. Entonces cogió todos los bártulos y se fue a vivir a Venezuela. Cuando llegó a Venezuela, se juntó con un grupo de antropólogos que formaban parte de los Hermanos de la Salle y que estaban investigando cómo vivían las tribus del delta del Orinoco y de la selva del Amazonas.
Con ellos, digamos que realmente lo que hizo fue ir de dibujante, es decir, no, él no era antropólogo, sino que realmente iba con un grupo de antropólogos que necesitaban a alguien con buena mano, que se le diera bien dibujar, porque era bastante complicado llevar a un fotógrafo, y entonces cuando se revelaban los carretes en medio de la selva, pues se creaban muchos problemas. Por lo tanto, José Ulibarrena como dibujante, digamos, se estrenó estando en el Orinoco y en el Amazonas dibujando a las tribus oriundas de aquella zona. Y aquí, digamos que fue donde nació, o pienso yo, que nació su interés por la etnografía, por la cultura popular, por cómo vive la gente en comunión o en armonía con el medio ambiente, con el ecosistema que le ha tocado nacer. Y a través de todo ese aprendizaje, su vuelta a Navarra, después de 10 años de vivir en Venezuela, fue, digamos, una búsqueda interior, ¿no?, hacia esos orígenes suyos, ¿no? Se dio cuenta de que había vivido en París, en Caracas, en Venezuela, en muchos sitios, y que realmente conocía mucha parte del mundo, pero no conocía sus orígenes, no conocía su pueblo, a su Navarra natal. Por lo tanto, de la mano de José Miguel de Barandiarán, empezó a recorrer todos los pueblos de Euskal Herria, y eso le llevó a hacer poco a poco una colección. Digamos que con Barandiarán se encontró con la medida de su zapato, porque Barandiarán se interesaba sobre todo por la cultura inmaterial, y en cambio a mi padre le interesaba mucho la cultura material. Por lo tanto, entre los dos hacían el tándem perfecto para, digamos, llegar a fundar un museo etnográfico. Ese primer museo etnográfico se estableció en Berrioplano en el año 82, y poco a poco pues se fue quedando pequeño, de manera que esta casa se convirtió en el almacén de aquel museo. Poco a poco se iban recogiendo cosas y se iban trayendo a esta casa, lo que hizo que al cabo del tiempo aquella casa dejara de ser museo y esta, digamos, pasara a ser el proyecto de vida de José Ulibarrena. Yo no digo nada contra, pero yo digo, a mí no me vengas que francés o inglés o alemán o lo que sea. A mí dime qué es, cómo se llama, qué es su madre. No más. Y así me vas a aclarar lo demás, ¿no? ¿Comprendes? Vosotros lo veréis porque sois jóvenes y estáis, pues, topando con la vida, con lo que os enseñan, con lo que sabéis, con lo que aprendéis, con lo que estáis de veras mamando, así por así decir. Hoy en día lo que encontramos en el Museo Etnográfico del Reino de Pamplona es sobre todo una instalación artística, es decir, una obra que tiene, digamos, el nombre de museo, pero que en realidad no es un museo al uso, puesto que no tenemos ni vitrinas, ni explicaciones de las cosas, ni nada de nada. Hay un abigarramiento brutal de cosas, pero realmente está, digamos, hecho a propósito. Lo que Ulibarrena quiere expresar con esto realmente es la inmensa riqueza que tiene nuestra cultura y, digamos, la manera que tiene de expresarlo es a través de justamente el hecho de que cuando tú entras al museo te sientes completamente absorbido o inmerso en una cantidad de cosas que te hacen sentirse muy pequeño, te hacen sentirte como una pieza, como un granito de arena. La función que realmente tenemos en esta vida es aportar ese grano de arena y formar parte de un todo. En esta sala tenemos esculturas, sobre todo de José Ulibarrena, y realmente, pues, como hemos dicho antes, la mayoría de sus esculturas son personas. Todas están ligadas realmente con los juegos o los trabajos tradicionales, con el mundo de la cultura popular, la vida de la gente lisa y llana. Es una cosa curiosa que realmente la única escultura que no es una persona es la que representa un camión. Y es que mi abuelo, o sea, el padre de mi padre, Francisco Ulibarrena, era camionero y tenía un camión. Y con ese camión, realmente, mi padre tenía muchos recuerdos de su padre,
que pues le acompañaba pues a Olite a por vino o a la ribera a coger el grano o lo que sea, y realmente y tristemente es el camión que utilizaron para llevarse a muchos a fusilar pues a Monreal y a otros sitios cercanos en la ribera de Navarra. Otra de las cosas que hace diferente a este museo también es que su fundador realmente no se fija tanto en la etnografía, digamos, como tradicionalmente se ha estudiado, es decir, no se fija tanto en para qué sirven los objetos o de dónde proceden o cómo han sido utilizados, cómo se llaman, etc., sino que además de eso, digamos que su interés está también en la estética, puesto que él viene del mundo del arte, realmente su interés está más en ver cada uno de estos objetos como una aportación al mundo del arte. Es decir, realmente cuando vemos muchas de las piezas que están en el museo, somos capaces de identificar por su decoración, por su manera de estar hechas, por su construcción, etcétera, somos capaces de identificar a esos objetos como parte de una cultura, porque la simbología, la decoración, etcétera, se repite hasta el infinito, muchas veces se proyecta en en forma de mueble, otras veces se proyecta en forma de hierro, de yunque, de cualquier objeto, y realmente el arte en la vida cotidiana es algo que realmente nos hace pensar la grandeza que tuvo nuestra cultura en determinados momentos y la pobreza también que pudo tener en otros momentos. Es decir, que el hecho de que cosas de uso cotidiano estén súper decoradas implica que ha habido un artista que ha sido capaz, ha tenido el saber necesario para hacerlo, las herramientas necesarias para hacerlo, y aparte de eso ha sido un encargo de otra persona que ha sido capaz de valorar que eso estuviera decorado de una determinada manera o que tuviera un determinado nivel tecnológico o lo que sea. Es decir, que realmente nos planta delante de una sociedad con una diversidad cultural enorme y que además tuvo, digamos, una riqueza estética que yo creo que nadie más, aparte de José Uribarrena, se ha preocupado por ello. En esta sala tenemos sobre todo cosas dedicadas a los juguetes antiguos y a la música. Los juguetes, la verdad es que eran un bien muy preciado durante mucho tiempo, puesto que realmente pocas familias se podían permitir comprar juguetes a sus hijos. De hecho, mi abuela solía contar que para Reyes los Reyes les solían traer una naranja o a veces incluso media naranja o una mandarina. Es decir, que la mandarina se convertía en un juguete hasta que se iba a poner mala y al final se la comían y se acababa el juguete. Por lo tanto, es curioso ver cómo realmente
diferentes épocas han dado de sí diferentes tipos de juguetes. Cuando ha habido épocas de bonanza, los juguetes se han hecho pues de hierro, de hojalata, pues policromada, etcétera. Y en cambio, en épocas pues la posguerra, por ejemplo, pues los muñecos son de cartón, no, los trajes no son de quita y pon, sino que están, digamos, clavados al cuerpo, ¿no?, del muñeco, cosas que, bueno, nos dan una idea de realmente la época que marca cada uno de ellos. Esta sala, que antes era el granero, por eso tenemos aquí esta especie de habitáculo para guardar el grano y que antes se extendía por toda la pared, pues ahora es la sala de las ciencias. Mi padre la bautizó como la sala de las ciencias y en ella podemos encontrar desde cosas de los oficios más recientes, sobre todo la medicina, la farmacia, veterinaria, la enfermería, que digamos que dieron un gran vuelco a cómo se concebía la salud humana y toda la ciencia de la sanidad desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. En cuanto al resto de la sala, está dedicada al ocio. Y es que justo con la mejora de la salud y junto también con el éxodo de la gente del mundo rural al mundo urbano, comenzó lo que conocemos hoy como ocio, que empezó como el tiempo libre. Dentro de ese tiempo libre, digamos que empezaron a surgir un montón de oficios nuevos, como por ejemplo, pues yo que sé, trabajar en la radio, o ser fotógrafo, dedicarte al cine, cantidad de otros oficios que hoy nos parecen muy comunes y normales y que realmente tienen pues alrededor de 100 o 150 años. Bueno, espero que esta visita os haya gustado, espero que lo podáis disfrutar en vivo y en directo y realmente este vídeo es para daros una leve idea de cuántas cosas tenemos por aprender y cuántas cosas para disfrutar. Nuestra idea es aprender disfrutando y mantener el museo vivo.